Dominican Networks presenta Notigusto. Ahora en el gusto de las 12, noticias. Muy bien, aquí tenemos nuestros casos en el día de hoy. En Notigusto con Malicia Brega, por supuesto. El mamacita, sabroso. Nuevos casos de coronavirus en el país. En el boletín 71 que ofrece este viernes, el ministro de Salud Pública, Rafael Sánchez Cárdenas, dice que las cifras de contagiados por la pandemia suman 16.531 los casos confirmados, siendo 463 de estos nuevos, 488 los fallecidos, 9.266 los recuperados, siendo 68.399, que lo podían dejar en 69.000. Es verdad. Para opiniones de estas tenemos a nuestro reportero Ñonguito. Ñonguito, adelante. Yo pienso, mi querida Malicia, que están aumentando mucho los casos nuevos. Tenemos unos 463. Entonces yo pienso que, aunque Harold dice que es que se acumula desde el miércoles hasta el viernes por intervalo que tenemos, que se hace solamente tres reportes, el Ministerio de Obras de Salud Pública, perdón, lunes, miércoles y viernes, pero aún así 400 y pico de casos nuevos. Está alto. ¿Qué usted opina, mi querido Harold? No, está alto, a pesar de ese cambio que ha hecho el Ministerio de Salud de cambiar los días como quieran, los números están bastante altos. Bueno, ¿y qué opina Dolphy? Vamos a ver la opinión de la reportera Dolphy. De nuestra querida Dolphy. Yo creo que en verdad sí son muchos. Y también entiendo que el salud pública está como repartiendo y partiendo como le conviene. Entonces, no sé, como que parte y parte, le toca la mejor parte, no sé. No sé, estoy confundida con eso. Muchas gracias, Dolphy. Pues vamos a ¡Volante, Malicia! Prórroga de estado de emergencia enfrenta prueba de fuego hoy en la Cámara de Diputados. Ay, mamá, sí. El Senado de la República aprobó ayer a una cuarta extensión de emergencia por 25 días para seguir haciendo frente al coronavirus, luego de que el presidente Danilo Medina así lo solicitara. A la sesión no se presentó la bandera del Partido Revolucionario Moderno. Solo estuvo el senador de la Fuerza del Pueblo, Prince Hogg, quien votó en contra. De los 22 senadores presentes, 21 del oficialista Partido de la Liberación Dominicana, PLD, votaron a favor de una prórroga. Opiniones de nuestro reportero, Nunito. Malicia, yo pienso que hoy tenemos sesión en la Cámara de Diputados. Dime, a ver. Y como tú comprenderás, la oposición no va a apoyar. ¿Los qué? La oposición no RC. Va a apoyar el estado de emergencia. Tenemos a nuestro reportero. Ajá. RC de Nueva York. Espérate. ¿Tiene algo que decir? Déjame chequear eso. Está bien. Dame chequealo, dímelo. Chequea y salte. Dime. Okay. Entonces, continuamos. Decía Malicia que hoy hay sección y evidentemente la oposición no va a apoyar la extensión del estado de emergencia. Hoy habrá discusiones, como tú siempre has visto. Discusiones, enfrentamientos, dime y direte, diputados diciéndose de todo. Tú sabes, Samuel Mejía, hoy se va a dar la de no temené en la Cámara de Diputados, porque la oposición, evidentemente, es una fuerza política. O sea, va a haber una disputa política esta tarde por este tema y yo espero que salgamos de la mejor manera posible. Sí, bueno, pero la mayoría. Nuestro maestro Samuel Mejía es que la mayoría es de oficialista, o sea, el partido que está en el gobierno es oficialista en el Senado. Entonces, tienes toda la razón. Entonces son ellos mayoría, muchacho, ¿verdad?
Por más supuesto. Que peleen, ellos tienen ventaja. Claro que sí, claro que sí. Si Harold ya terminó con su llamada, No, sí, estaba en conexión con el máster allá, pero no, mira, yo lo entiendo viéndolo de este lado del charco, como dice. ¿En qué ayuda esa prolongación del estado de emergencia? Si ya abrieron todo, están abriendo todo. ¿Hoy era que abrían? No, el día primero. El día primero. El día tres. Yo no entiendo si yo veo a todo el mundo como perro por su casa. Bien, claro. Dolphy, tiene una oportunidad. Adelante, Dolphy, con tu bueno, con tu señores, opinión. yo entiendo. Es que ahí se está buscando un dinero fuerte, pero por otro lado, si no hay una vuelta para que se pueda a la gente decirle quédese en su casa y sin estado de emergencia no hay toque de queda, ni hay cierre de restaurantes y lugares donde la gente pueda conglomerarse, entonces va a ser necesario el estado de emergencia, pero ¿cómo frenamos que sigan cogiendo los fondos? Bueno, pues continuamos. Se viene, Malicia, continúa con las noticias. Más informaciones antes de que esto se politice más. Tenemos en un video muy importante. Cuando el reloj va acercándose a las 7 de la noche, hora estipulada para el inicio del toque de queda, la premura invade a la ciudadanía. Las personas hacen todo lo posible para encontrar transporte en medio de las limitaciones existentes por la pandemia para retornar a sus hogares antes de que se agote el tiempo. Sin embargo, ayer jueves, la lluvia complicó esa fiesta y muchos ciudadanos que se desplazan por el Gran Santo Domingo se vieron varados. Entre ellos está también, según dicen... Tenemos a nuestro amigo en el Control Master, el grande, grande. El inundado. Ahí va acercándose. Ahí está el video. Tal vez le haga la barra, arregla esto en el kilómetro 22. Mira la prensa aquí. En el kilómetro 22. Inundado. Tal vez se apiaran de hacer algo por el kilómetro 22, la Guayiga. Ay, qué rico. Señores, malicia. Mira, habían personas estaban riéndose de las desgracias de otros. Esto no se puede, porque honestamente es como ver una persona mala del estómago y que no puede llegar a un baño. Malicia, si tú te das cuenta, eso es lo que hablaba ahorita, eso en el kilómetro 22, que cada vez que llueve, que cae un aguacero fuerte, se hace esa inundación y comentan algunas personas, de hecho el Media Lengua que hizo el reportaje, comenta que la caravana del presidente de la República iba pasando por el lugar en el momento de la inundación. Dicen que Danilo lo agarró. Pero hay dos opciones, no sabemos si Danilo andaba en la caravana porque... Es la caravana presidencial, Oye la otra opción, Yuguito. Si ese no era Danilo que estaba ahí, el chofer iba a estar y Danilo cogió un Google. Sí, porque bueno, la inundación era impresionante. ¿Qué opina Dolphy Peláez a propósito de esta situación? Bueno, si el presidente estaba ahí, en primer lugar se agachó. Pero parece, porque yo no he visto a nadie que tenga tanto carro adelante y atrás. Esa es una caravana fuerte. O sea que sí, pudo haber sido Danilo parado, estaba diciendo, bueno, todos los dominicanos y todas las dominicanas que yo le he dicho que arreglen esta calle, no lo he hecho, lo voy a tener que sacar. Dice el reportero Media Lengua que a propósito de la inundación, él entiende que ahora se apiaden de esa zona del 22 y resuelvan ese problema que cada vez que llueve, como estoy reiterando nueva vez, se arma ese taponazo y esa inundación en esa zona. Por Dios, gente de obras públicas, vayan en auxilio de esas personas del kilómetro 22, que ya están hartos. ¿El ministro de obras públicas? Perdón, está bien. ¿El ministro de obras públicas? Está bien, gracias. Está bien, hasta ahora. Está trabajando. Pero para evitar politizar, tenemos a Samuel, a nuestro querido Samuel Furulo, en los estudios que te voy a enseñar. Otro video, él es conocido porque a todos le mira la cara. Vamos a ver. Ahí está, con el huidero de las personas tratando de llegar a su casa. Se entraron violando cualquier medida de distanciamiento social.
ven que yo te voy a caballito. Decía eso es antes de las 7, eso es antes de las 7, que se arme ese juidero. Eso antes de las 7, sálvese quien pueda, que prefiero el COVID que preso. Eso es justamente en el kilómetro 9 de la autopista Duarte, ajá, donde una gran cantidad de personas salen de su trabajo y se paran ahí en ese lugar a tomar su carro de concho, su guagua. Vi que en una guaguita de la que son abiertas atrás, se le montaron como 20 gente. La camioneta. Una camioneta. Uf. Violando, mírala ahí, mírala, esta camioneta blanca. Ahí están violando las personas que nos están viendo a través de nuestra transmisión, violando el distanciamiento. Vemos ahí, Malicia, como está todo el mundo uno arriba de otro porque está lloviendo y ya son las 6 de la tarde. ¿Qué opina Dolphy Peláez a todo esto? A ver, Dolphy. Bueno, señores, déjenme que sienta eso, que tenemos toque de queda para que la gente se esté amontonando. Mejor quiten el toque de queda ya. Dejamos eso así de ese tamaño y la gente que sepa ya, porque tiene que tener un chin de conciencia, ¿verdad? Que no puede acercarse al otro si no quiere que se le pegue algo malo, porque algo malo anda por ahí. Señores, vamos ahora. Muchas gracias, Malicia. Gracias, Por estas informaciones. Gracias ahora a ustedes. Continuamos con el amigo Harold Díaz, desde la ciudad de New York, que nos tiene importantes informaciones en el día de hoy. Adelante, dólares. Gracias, Ñonguito, Samuel, Dolphy, Malicia, por el paso. Mira, muchachos, ya que llegó a Nueva York lo que faltaba, que son las protestas de lo que está sucediendo en Minneapolis. Ya aquí ayer fueron arrestados 70 personas de un reperpero que se armó ahí en Union Square. Ahí se le olvidó la máscara, el distanciamiento social. Ahí se la fueron a la trompa, patá voladora, caballito y todo lo demás. Pero ya aquí se está sintiendo la protesta por el fallecimiento, la muerte por policías de Minneapolis blancos al afroamericano George Floyd. Aquí, mira, la pieza para atacar esa blanquita. Pero ese blanquito está revolteado. Blanquita, esa es blanquita. Blanquita. Sí. Está pelada como un hombre. Así es, pero en Minneapolis también se está poniendo las cosas de muy color feo, de hormiga, porque ya se está tomando al vandalismo. Está llegando lo que es el vandalismo. Están quemando establecimientos, quemaron un Target, están quemando patrullas de la policía y todo demás. Pero, dime, Muñequito. Me cuentan que el destacamento, como decimos aquí en Santo Domingo, el destacamento de la policía de allá, lo quemaron también los ciudadanos. Están quemando todo. Exactamente. Entonces, el presidente Donald Trump, a través de Twitter, que también quiere prohibir a Twitter ahora después que le pusieron... ¡Ay, mi madre! ¿Qué? Eso le dije yo a ustedes ayer, con Trump, que está poniendo medidas para poder, vamos a decirle... ¿Poder hablar? Seguir con sus fake news. Seguir con sus fake news. Háblame de eso, Bueno, él ayer le mandó su ramplimazo, como decimos en buen dominicano, al alcalde de Minneapolis, diciéndole que cuando se convierte en saqueo, empieza el tiroteo. Eso es diciéndole que tire la Guardia Nacional a la calle para poder bajar la guardia de los manifestantes. Así que ya el alcalde tomó esa medida, está la Guardia Nacional en Minneapolis, pero Donald Trump a veces se le va mucho el rango a la cabeza. Se le va la guagua, pero déjeme decirle algo. Esto se puede solucionar con simplemente someter a esas 4 personas a la justicia. ¿Qué es lo que está pidiendo la gente? Que se sometan, porque son 4 personas, un asesino y 3 cómplices. Es un proceso. Supuestamente ya los fiscales, Donald Trump mandó el fiscal. Yo fuéramos presos desde este día. Pero hace rato. Yo por eso entiendo mucha gente que está así, porque yo misma me siento impotente viendo. Yo vi cómo mataron a una persona. Yo lo vi y me pueden llevar como testigo. Está bien, que lo vi por video, pero miles de gente vieron ese asesinato en vivo. Entonces no pueden decir que faltan pruebas, porque las pruebas están ahí, los videos están ahí. Entonces, esas cuatro personas lo hicieron a sabiendas, porque son policías entrenados que saben perfectamente que si tú le cortas el paso de sangre por la yugular a una persona, le va a faltar el oxígeno, le va a faltar la sangre y va a morir.
Evidentemente. Exactamente, así es, pero aquí se llevan de su ley y su cosa, ¿cómo es? Vaina social y cómo es de la gente, eso mismo de la gente, pues ya se llevan. Exacto, de eso. Sí. Mira, otra cosa ya para finalizar con la noticia de aquí fue que Times Square, ayer lo comenté, hizo un stop a las luces de la Gran Manzana para apoyar a los establecimientos, a los locales comerciales del área, y ellos hicieron un shutdown, como dicen, de la luz y lo apagaron. Pero yo tengo mi crítica contra eso. Vamos a ver. Ahí en estas pantallas de Times Square es millones y millones de dólares que generan por publicidad. Correcto. ¿Por qué en vez de apagar todas esas luces, o por unas horas, no ponen a los comerciantes del área y le dan la publicidad a ellos durante X tiempo para que esa publicidad le ayude a generar personas cuando ya reabre el Estado? Estoy, o sea, yo tengo mi negocio, ¿verdad? Exactamente. Y tú me quieres ayudar, ponme la publicidad por 30 segundos en Times Square, dime que vayan ahí. La pegaste, Harold. Entiendo, o sea, ¿qué tú haces apagando las luces? ¿Qué genera eso? Que tú me aplaudas, que me apague las luces, pero y esto. ¿Me va a generar? Tiene, o sea, toda la razón, Harold, la pegaste, bueno, de verdad. Se libran de un costo, al contrario, ellos, al apagar. Sí. Bueno, pues nada, tenemos otra noticia de último minuto. Esta la voy a hablar yo porque Malicia se fue. Muy adelante, Dolphy. Dale, Dolphy. Dice, aquí tenemos unas imágenes. Estas imágenes son de un hotel en el Portillo de Samaná que se quemó en un 50% en la mañana de hoy. Este es el hotel Bahía Príncipe en Portillo, en Samaná. Yo no lo puedo creer. Es una gran pena porque miren esa pérdida de... Y ustedes saben que todo allá en Portillo es hermoso. Hermoso. Ahora, yo no sé qué pudo haber pasado en este hotel. Exactamente. Ya cuando estaba orando. Bueno. Exactamente. ¿Qué pudo producir el hotel? Esa era la pregunta del millón. ¿Cómo es posible que si el hotel Portillo de Samaná no está operando, pueda incendiarse de esta manera? Pero nada, quizá algún cocinero se le zafó una chispa y se le prendió. No. Pero si está cerrado, ¿qué cocinero tiene? No, había una fábrica de colchón en Villa Agrícola que se quemaba todo. Déjame callar. Ah, no. Para cobrar el seguro. A lo mejor un haitiano estaba fumando y una chispa del cigarrillo, del tabaco. Bueno, pero tenemos. Le cayó arriba a una habitación. Tenemos que darle la duda. Por supuesto, siempre va a haber preguntas capciosas, pero tenemos que dar el beneficio de la duda porque no sabemos. Exactamente. Hay casos que se queman solas porque cogen pique. Correcto. Claro, estamos bromeando. Otro día yo me descalenté y cogí fuego. Lo que vamos a esperar y a rogarle en Dios que el seguro esté al día. Exactamente. Bueno, no, seguro que sí, porque es una institución. Ajá, seguro que sí. Entiendo yo. Creo que los hoteles deben de tener varios seguros y todos deben de estar al día para poder ser operativos. Vamos a rogarle a Dios. Sí. Vamos a rogarle a Dios que este seguro esté, sobre todo con es aquí que está. Hola amigos, quiero invitarle a que se suscriban a nuestro canal de YouTube El Gusto de las 12. Suscríbase, dele like, dele seguimiento a nuestro canal de YouTube para que tenga el mejor contenido de la Radio Nacional a través de nuestro canal de YouTube El Gusto de las 12. ¡Sabroso!